thank you Bienvenidos una semana más a nuestra isla tierra dentro, un programa en el que queremos profundizar, queremos hablar, queremos promocionar, divulgar toda la actualidad que genera el sector primario en nuestra isla de Tenerife en el archipiélago de canario con un compromiso y una concienciación que debe ser de todos, de cada uno de nosotros si apostamos por nuestra tierra. Dicen que, que somos lo que comemos. Si de verdad somos lo que comemos, yo me pregunto, ¿somos canarios? Y si somos los que comemos y vivimos en Canarias, ¿comemos lo que somos? Es una pregunta nada más. Pero también hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros. Debe haber un compromiso que es que cada semana nos llevemos a nuestra mesa siete productos, siete sabores para los siete días de la semana. Porque así generaremos riqueza. Lo que compramos de aquí, el dinero queda aquí. No se va a ninguna multinacional francesa ni alemana. Queda aquí. Se invierte aquí revierte aquí. Pondremos en valor nuestros productos, nuestro campo, y al final estaremos dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Porque ¿cuántas veces a usted se le ha llenado la boca o le ha llegado de oreja a oreja presumiendo de ese buen queso, de ese buen bisté, de esa buena chuleta, de ese buen vino? Pero ¿ha pensado en quién está detrás de ese pedazo de queso, de esa carne, de esa chuleta? Bueno, pues de esa realidad insular queremos hablar en este tiempo de nuestra isla tierra adentro. Y lo vamos a hacer con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Valses de la isla de Tenerife, con José Joaquín Betencourt. Hay noticias recientes, hay otras que no son más recientes, pero hay una actualidad que sí queremos seguir desde aquí, desde nuestra isla tierra adentro. Consejero, gracias por dejarnos un poco en su, su despacho. ¿verdad? En su agenda, en su apretada agenda, ¿cómo están las cosas, consejero? Bueno, yo creo que la agricultura ocupa cada día más el espacio que le corresponde, eh, pues no solo a los medios de comunicación, que también, sino en la mente del ciudadano. ¿no? Eh, yo creo que ese discurso que acabas de, de pronunciar y que comparto plenamente, poco a poco va calando, ¿no? como una gota malaya, ¿no? en la mente de, de nuestros ciudadanos, porque la crisis económica. Eh, ...siempre, sacarle una lectura positiva, obliga a la reflexión... ...y yo creo que en gran medida, eh, esta crisis nos ha afectado especialmente... ...porque parte de esa eh, realidad, eh, es una realidad pues, muy dependiente... ¿no? ...dependemos mucho del exterior, y eso no es, no es bueno... ...y eso eh, es un una especial eh, inconveniente, una especial dificultad... ...para encarar una crisis económica... ...lo he dicho más de una ocasión, que estoy plenamente convencido que la crisis económica está afectando más a los ciudadanos que viven en el medio urbano que a los que viven en el medio rural. y eso no es eh, ni más ni menos sino porque las personas que viven en el medio rural eh, mantienen ese arraigo a la tierra. muchos de ellos o bien tienen un pedacito de tierra o, o, o tienen algún familiar que es propietario del mismo y, y eso les está permitiendo, pues entre otras cosas, acceder a la comida las zonas urbanas donde se ha producido casi un divorcio entre lo urbano y lo rural, y, y, y a, lo, a lo rural se le ha despreciado, pues estigmatizado por, el, por, 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 por lo que podríamos llamar el atraso, lo que no está de moda, pues lógicamente se está eh, encarando con mayor eh, dificultad la crisis económica. Por consiguiente, esta crisis, que yo no digo que haya venido para quedarse, pero sí desde luego ha venido para acompañarnos mucho tiempo. Está generando un discurso, un debate colectivo al que desde luego debemos contribuir los, uh, las administraciones públicas y, por qué no decirlo, también los, los medios de comunicación sobre si este es el modelo de desarrollo que queremos. También estoy muy acostumbrado a escuchar que efectivamente tenemos el modelo de desarrollo que han propiciado las administraciones públicas y tampoco está de más que hagamos un ejercicio de, de autocrítica, ¿no? porque posiblemente nos dejamos llevar todos. Eh, ...las administraciones públicas, las empresas, los ciudadanos... ...nos dejamos llevar pues por, por los oropeles ¿no? eh, ...de ese mal llamado progreso que repito... Mmm, ...descartaba casi definitivamente eh, a la agricultura... ...y a excepción de los cultivos de exportación... ...que han sido capaces de mantener su pujanza... ...a pesar de las dificultades en el contexto internacional... ...pues la agricultura de autoconsumo... Eh, ...hasta hace no mucho tiempo seguía siendo la asignatura pendiente en nuestro modelo de desarrollo. Pero creo que las cosas están cambiando, eh, creo que ellos están eh, contribuyendo, bueno, creo que por supuesto la política del cabildo, no, no está más decirlo aquí, creo que también la nueva cultura que creo que está instaurándose en las políticas municipales, cada día vemos a los ayuntamientos más próximos a ese discurso de apoyar la agricultura. La agricultura antes casi eh, parecía un problema, ¿no? incluso en los propios planes generales de los municipios, eh, redactados siempre por personas que poco tenían que ver con la agricultura, la agricultura pues parecía que era un problema. Incluso se hablaba eh, del suelo agrícola como suelo vacante. ¿no? Bueno, pues mientras no haya otra cosa, mientras no haya necesidades de equipamientos, mientras no haya necesidades de usos residenciales, pues que se dedique a la agricultura o que se abandonen. Y eso yo creo que está, que está cambiando. ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso ocurre... Eh, eso está sucediendo en un momento en el que la crisis económica está afectando especialmente a la débil estructura agraria. Con esto quiero decir que al mismo tiempo que se está produciendo una reflexión eh, colectiva y compartida en el conjunto de la ciudadanía, eh, las empresas agrarias están teniendo problemas de subsistencia. Con lo cual siempre nos queda la pregunta de si llegaremos a tiempo, si llegaremos, a, si cuando el conjunto de la ciudadanía comparta ese discurso de que la agricultura es esencial en nuestro modelo de desarrollo, seguirá viendo empresas agrícolas. Yo creo que sí, porque se están dando pasos importantes por parte del propio sector, consciente de lo que ha tenido que sufrir y de lo que le va a seguir tocando sufrir. En una línea, por ejemplo, de concentración empresarial. Empresas como es el caso del sector de la papa, que yo, para mí es paradigmático lo que está ocurriendo en estos momentos, que el sector de la papa está encontrando nuevos, nuevos espacios de entendimiento. El antecedente, desde luego, es dramático, son unos antecedentes de luchas intestinas dentro del sector, de debilitar, yo creo que casi, casi conscientemente, la posición del sector frente, al, frente al, al sector de la distribución y frente a los propios operadores comerciales de papas de fuera. Y el sector yo creo que está eh, actuando con responsabilidad. Está reorganizándose. Estamos teniendo ya un, un interlocutor válido. Claro. Que yo creo que es importante destacarlo. ¿no? Sí, era uno de los temas que vamos a abordar, porque bueno, en, en esta entrevista eh, podemos un, ir sacando los problemas que se han producido en, en cooperativas, en tejina, el otro, pero yo creo que, que en este momento hay que hacer una apuesta en positivo. Sí, o, duda. Sea, o sea, las circunstancias y los momentos son difíciles, eh, pero aquello de que lo difícil sea sino si lo imposible, si, si se intenta, se consigue, es también una realidad. Y, y para usted, que ha vivido el tema de la Papa, eh, eh, con los problemas que ha habido en las cooperativas, Cooperativa de Benijos, con los problemas que ha habido también en, en, en San Miguel, eh, con el personalismo y el individualismo del agricultor canario, no vamos a decir del agricultor el tinerfeño, el agricultor canario, con lo que le cuesta unirse, con la desconfianza que hay, con los malos ejemplos, hay ejemplos buenos de cómo funcionan las cooperativas. Yo creo que, que se ha dado un paso importante porque además se, además se, se ha contado también con el respaldo de, de una gran superficie para comercializar la papa. Yo creo que que, que este hecho, y es el que queremos destacar en esta entrevista, eh, puede ser modelo para otros. Sí, yo creo que la papa ejemplifica, sin lugar a dudas, esa evolución eh, que para bien se ha producido en el sector agrario. ¿no? Partimos de una situación caótica, eh, donde, digamos, el, per, permíteme que, estudie, que utilice una palabra coloquial, el navajeo, era prácticamente la, la, la práctica habitual, donde se quitaban clientes unas cooperativas a otras, donde al final el sector acababa debilitado. Y acababa en manos de los operadores comerciales que, que traen tanto papa de, de fuera, de importación, como manejaban la papa y al final eso, pues, indudablemente afectaba enormemente al, al precio y quien se perjudicaba en última instancia era el agricultor. Entonces, llevamos 10 años trabajando en eso. 10 años trabajando para cambiar esa situación. Se dice pronto? Ha sido muy duro, ha sido una batalla muy dura. Y afortunadamente ya el pasado año empezamos a recoger los frutos, después de nueve años. Y afortunadamente lo que estamos viviendo en estos momentos pues, es una situación bien distinta donde efectivamente la papa del país aumenta su penetración en la, en la gran distribución, donde la papa del país se comercializa de forma conjunta, donde hay un esfuerzo co colectivo y compartido norte-sur. Bueno, yo estoy muy orgulloso porque creo que el cabildo ha contribuido en gran medida a que eso sea realidad. Pero mmm, no es mi estilo caer en el triunfalismo y mucho menos en... en, 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 en Arrimar el agua a mis sardinas, yo creo que también el sector ha hecho la tarea, posiblemente porque ha aprendido las lecciones del pasado. ¿no? Entonces, yo creo que la papa, repito, es. El... Perdón, considera aquello de que gato escaldado de agua fría huye. Sí, ¿no? pues efectivamente, pues yo creo que yo creo que en la papa tenemos un ejemplo claro ¿no? de, 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 de de cómo los dichos al final son un reflejo de la realidad, ¿no? de la experiencia personal. Pero eso debería ocurrir en el resto de los subsectores también. Y lamentablemente, bueno, pues todavía tenemos, seguimos teniendo problemas graves. Yo, yo creo, a mí me preocupa en estos momentos, por ejemplo, la situación del sector ganadero, ¿no? que coincide eh, con un momento en el que, incluso si analizamos la evolución de los balances del REA, donde coincide con también una reducción en el consumo de carne importada. Es que realmente se está produciendo una generalizada reducción del consumo de carne, ¿no? Y eso, si está afectando a la carne importada, pues imagínate lo que puede suponer para la carne del país, que tiene eh, una posición competitiva más, compli más complicada, ¿no? Yo creo que las últimas modificaciones en el en el POSEI, eh, en, lo que se, en lo que se refiere a las cifras del Rea, eh, algunos cambios que se están produciendo también en el AIEN, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo eso va a ayudar pues a sí, crear. De también queremos hablar, porque más se va a dar una gran oportunidad para todo el sector, como usted muy bien sabe, y es que eh, la Unión Europea va a abrir consultas. Sí. Y eso es bueno, yo creo que eso deriva. Yo creo que eso deriva también de la visita que, que el Comisario eh, hizo recientemente, en el que, bueno, pues yo creo que. Eh, resulta hasta sorprendente que en una sola visita el, el comisario haya sido capaz de lanzar tantos avisos a navegantes ¿no? quizás el más importante de ellos y con el que yo me quisiera, eh, en, el, en el que yo me quisiera centrar es en esa necesaria eh, sinergia turismo-agricultura turismo ¿no? que parece que no le hemos cogido todavía el punto ¿no? es cierto que el cabildo de Tenerife eh, en este caso pues, el ahora presidente eh, pues en, su, en sus tiempos como consejero de turismo Carlos Alonso, eh, potenciando el proyecto de Saborea Tenerife, ha creado ese espacio de diálogo entre la agricultura y el, y el sector turístico, que sin duda alguna, yo creo que va a marcar un antes y un después, ¿no? Pero tenemos que seguir avanzando, no podemos dormirnos en los laureles y yo creo que todas esas iniciativas que se están promoviendo bajo el marco de Saborea Tenerife y con la colaboración de todos y cada uno de los municipios de la isla yo creo que puede ayudar a crear un panorama diferente. ¿no? Yo quisiera, porque bueno, podemos estar hablando horas y horas de agricultura, de la ganadería, pero para situar un poco también a nuestros telespectadores. El Cabildo además lo anunciaba recientemente, va a crear un plan integral para el, el, sí. el tema de, de, del cultivo de la papa. Eh, no ya para los agricultores que están en la papa, que posiblemente conocerán, sino para aquellos que, como usted muy bien dice, porque hay un 60%, 70% de terreno en Tenerife con capacidad de producción y prácticamente abandonado. Eh, tenemos un montón de gente en paro que podría incorpor, in, incorporarse. Eh, eh, ¿En qué va a consistir ese plan? ¿Qué salidas va a dar? Si nos remontamos a 20 años atrás y, y, y vemos lo que en esos tiempos se vivía en el sector del vino, ahora hay dificultades que creo que seremos capaces también de afrontar pero, pero, y de enfrentarnos a ellas con una cierta eh, garantía, pero re, mm, remontémonos, pongamos la moviola y... y y nos podemos retrotraer a 20 años, hace 20 años y vemos lo que vivió el mundo, el mundo del vino en ese momento gracias al impulso que dio el plan insular vitivinícola. Bueno pues, 20 años después queremos hacer lo mismo con un cultivo emblemático que es el cultivo de la papa. En definitiva, crear un marco de trabajo eh, en el que todas las administraciones del sector eh, eh, coordinemos nuestros esfuerzos con un objetivo común, que es eh, consolidar, apuntalar, incrementar si cabe la presencia de, de la papa. Eh, en nuestros campos, para lo cual, lógicamente, mmm, que eso queda muy bonito. Hay que, hay que hacer muchas cosas. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, desde luego que al agricultor le, com le compense cultivar la papa. O sea, el cultivo tiene que ser rentable. Para eso seguramente tendremos que ayudar a mecanizar las labores de campo. Para eso tenemos que ayudar en la comercialización. Para eso tendremos que ayudar en la lucha contra las plagas, particularmente contra la polilla guatemalteca. Tendremos que ayudar a los agricultores a, a entender que en, en el cultivo de las variedades tradicionales, lo que se denominan hoy por hoy las papas antiguas de Canarias, hay una nueva oportunidad e incluso como cultivo de exportación. En definitiva, tenemos que hacer una serie de cosas que muchas de ellas se han venido haciendo um, estos últimos años, pero de forma aislada, pero que si las hacemos coordinadas eh, y sistematizadas en un plan, y además lo dotamos de ficha financiera, que eso es importante y contamos con los actores necesarios que existen dentro del sector pues podemos apuntalar y podemos desarrollar nos estamos planteando objetivos claros y cuantificados en, en tanto en lo que a superficie cultivada de papa se refiere como a nivel de autoabastecimiento se refiere como aumento de la rentabilidad se refiere porque más en la papa podemos autoabastecernos bueno eh, hay que pensar que en el pasado fuimos eh, eh, Fuimos proveedores eh, del, de, del producto de otros territorios. ¿no? Por consiguiente, yo creo que eh, podemos invertir esta tendencia eh, a la baja que se está produciendo en estos momentos de, de, eh, de nivel de autoabastecimiento. Podemos invertirlo. No sé si aspirar. Hombre, yo, yo de luego creo que tiene potencial, mucho potencial, el, la exportación de las variedades tradicionales, de las papas antiguas de Canarias, y que hasta el momento no se han podido exportar con normalidad precisamente porque la, el cultivo eh, se ve afectado por, un, por una enfermedad de cuarentena, por una plaga que es la polilla, que dificulta desde el punto de vista incluso normativo en materia, de, 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 en materia fitosanitaria, en materia de sanidad vegetal, eh, que se pueda, digamos, articular un plan de exportación. ¿no? Sí. Pero se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Resumiendo un poco lo que decía, eh, esa es una apuesta por la unidad del sector, como Sin está duda. ocurriendo. Es una apuesta por la planificación, es una apuesta por la profesionalización. Quizás ahí eh, el hecho de que entre sabia nueva en el cultivo, eh, con mucho respeto, por supuesto, y valoración a nuestros agricultores eh, que peinan cana, eh, es clave para entender que hay que ir por otro camino, que el concepto debe ser otro. Pero eso pero esa labor no la podemos ni mucho menos circunscribir al cultivo de la papa. Yo creo que, no, tiene, no. que ser, tiene que ser un esfuerzo más global, sobre todo porque eh, es de esperar que las personas más jóvenes eh, sean más. Eh, proclives a buscar nuevos cultivos. Es lo habitual, se busca la novedad y hay efectivamente muchos nichos de mercado todavía eh, desatendidos. O sea, hay muchísimas cosas recientemente visitadas, sin ir más lejos, por ejemplo, un cultivo de guanábana, un producto que en estos momentos tiene mucha ...mucha demanda en el mercado, y que se paga muy bien y bueno, pues hay una persona que lleva ya eh, casi 10 años trabajando en el, en, el, en el cultivo y prácticamente muy poca gente conoce. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, porque hay que trabajar, hay que trabajar en serio. Eh, eh. Hay que identificar primero una, una oportunidad de mercado y luego hay que trabajar en ella. El cultivo de la, de la pitaya que estamos eh, potenciando desde el Cabildo de, de Tenerife. Por consiguiente, yo creo que cuando hablamos de los jóvenes, y para eso tenemos un marco de trabajo, que es el proyecto AgroJoven, que, que nació ya hace ya muchos años, que poco a poco se ha ido eh, eh, reforzando con nuevas iniciativas, en estos momentos bueno, pues con los premios AgroJoven, que aprobamos recientemente en el en el Consejo de Gobierno una, una nueva edición de los premios AgroJoven. Eh, el programa de tutela de, de, de proyectos eh, formado por, por jóvenes ¿no? son iniciativas que forman parte del plan de emprendimiento que, que coordina mi compañero frei medina. ¿no? por tanto, un conjunto de iniciativas que van orientadas a que efectivamente ese relevo generacional se produzca de forma, de forma ordenada. ¿no? que somos capaces de incorporar esa savia nueva también al cultivo de la papa estupendo. pero yo creo que en, en el cultivo de la papa se ha producido algo aún más destacable. y es que la savia nueva ha llegado eh, eh, en forma de nueva mentalidad de organizar el sector. Claro. O sea, tenemos una organización de productores que se llama Garañaña, que está jugando un papel esencial en la reactivación del sector, que está siendo un, un interlocutor válido con el sector de la gran distribución. Y, y yo creo que eso también es a nueva que está llegando, porque eh, son nuevas formas de hacer las cosas, eh, más transparencia, eh, más ilusión. Eh, en ese sentido, quisiera destacar pues, el papel pues que una San Miguelera como Ángela Delgado, como Delgado eh, presidenta de Casmi, está jugando en todo este proceso. ¿no? A mí me, me inspira muchísima confianza. Es, es, se pone de manifiesto la importancia también que de la mujer rural. Sin duda alguna, de, de, sin duda alguna. Si colectivo... Vamos, yo creo que Ángela eh, Delgado es un, un ejemplo paradigmático de ese papel que está reservado a las mujeres rurales. ¿no? Es cierto también que, eh, que el papel de Ángela es un papel, digamos, eh, de, de liderar. Y, y no todas las personas están llamadas a jugar un papel de liderar yo creo que también está la labor callada y la, la, la labor muchas veces bueno pues insuficientemente reconocida eh, en las explotaciones agrarias y ahí también hay que hacer mucho mucho trabajo y ahí desde luego también eh, es importante destacar el papel de la mujer porque efectivamente el valor que añade eh, la perspectiva eh, la perspectiva digamos de la óptica de la mujer es importante y por eso hemos incorporado la perspectiva de género a la política agraria del cabildo en, en colaboración con el área de, de igualdad que, de la que es responsable mi compañero miguel ángel. ¿no? por consiguiente, yo creo que mmm, si somos capaces de entender que nuestra sociedad es una sociedad plural, donde cada colectivo pues, puede añadir su, su impronta, bueno, pues eh, seremos capaces de formular políticas agrarias acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir. por consiguiente, creo que la perspectiva eh, de edad hay que incorporarla, hay que apoyar el relevo generacional, la perspectiva de género, hay que incorporarla, hay que potenciar el papel de la mujer y hay que conseguir que las mujeres, como creo que ya ocurre, se sientan un colectivo eh, con intereses comunes. Y ahí está, pues nuestro cuarto encuentro de mujeres rurales ya hemos celebrado cuatro eh, en estos últimos años y yo creo que ese es el camino a seguir. Eh, y luego lógicamente también eh, hay que ir incorporar, incorporando elementos como puede ser la innovación. Yo creo que la innovación es fundamental, eh, no solo a la hora ...de eh, eh, incorporar nuevos cultivos... ...sino también de incorporar nuevas formas... ...de hacer las cosas... ¿Eh? ...yo creo que la tecnología tiene también un espacio... ...en el sector eh, primario... ...desde luego yo creo que la visión empresarial es, es fundamental... ...yo creo que entender que el mercado es un mercado difícil... Que, que ...en el que hay mucha competencia... ...es necesario pues para que orientemos... ...nuestras políticas de comercialización... ...en el, en, en, en el sentido adecuado, en la dirección adecuada... Y en ese sentido también es importante pues, pues todos esos procesos de concentración empresarial, algunos de los, cuales, de los cuales están siendo auspiciados por Agrotei, de la entidad pública empresarial del Cabildo, y ese yo creo que tiene que ser el camino a seguir. ¿no? Pero desde luego hay muchos retos por delante, ¿no? retos que, que el Cabildo de Tenerife encara con mucha ilusión y lo que más importante, con el convencimiento de que estamos haciendo las cosas bien. Ah, Nos equivocaremos que... mil veces y el consejero particularmente se equivocará mil veces pero de luego yo creo que te, yo tengo por lo menos la tranquilidad de que eh, el equipo humano del Cabildo de Arif es un equipo muy competente eh, con un alto conocimiento de, de, del sector. Y también hay que decirlo, con un alto reconocimiento por parte del sector. Eh, consejero, hace unos días hablábamos de la manzana reineta eh, y de esa sidra, champán que se está eh, elaborando. Tenemos productos eh, esenciales en, en Tenerife, eh, como las papas antiguas, eh, que, marcan, que marcan referencia. Eh, hay que hacer una apuesta, una apuesta decidida. Usted nombraba antes a los ayuntamientos, aquí parece que el Sausal se está implicando. Sí, no, 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 ahí el papel de, del Sausal y de toda la comunidad. Bueno, como está ocurriendo con la castaña, y ayuntamientos como la Victoria y la Matanza, ¿no? o Santa Úrsula. ¿no? Yo creo que los ayuntamientos, repito, mmm, se sienten orgullosos de los productos que, que sus hombres y mujeres del campo eh, cultivan. ¿no? Eh, sin ir más lejos, muy recientemente tuvimos eh, la Gran Majada, ¿no? la, la, la Feria de la Almendra, que ya llevamos 11 ediciones en, en Aripe, en Guía de Isora. ¿no? Eh, se están haciendo cosas, muchas cosas, mm, repito, va, eh, dentro del marco que ahora existe del Saborea de Tenerife, estamos consiguiendo alinear a los ayuntamientos en, en esa dirección, ¿no? en la de apostar, porque eh, si, si, al final, eh, si al final utilizamos el café para todos, si al final todos nos alineamos con un único producto, pues yo creo que conseguir ese apego ¿no? de, la, de la población no es tan sencillo. ¿no? Pero los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, con las, con las batatas, por ejemplo, en el Valle de Wimar, ¿no? la castaña en, en la comarca de Acentejo, lo, lo decías ahora, la manzana reineta. En, en el caso, por ejemplo, del de, de, de Sausal, ¿no? Otros productos en, en, en todos los municipios, ¿no? En Tegueste, en, en la Isla Baja, en el Valle de la Rostava, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el, el camino a seguir y, bueno, hay una labor de, de dirección, de coordinación que se reserva al Cabildo y que yo creo que es reconocida por los municipios porque, bueno, pues nosotros tenemos el capital humano que, que necesita a la isla, ¿no?, para dirigir esas políticas. Pero luego también, repito, hay un compromiso cada día más firme de los de los ayuntamientos con, con una política de carácter integral, ¿no? que yo creo que abarca toda la isla y que y que suma esfuerzo. Yo creo que en estos momentos hay que apostar por los proyectos en los que se suman esfuerzos. Claro. Y hablando de esos proyectos, usted hablaba antes de, de, de algunas variedades de, de, de plantas que se están poniendo en marcha, permíteme que, que, que incida eh, o que me pare un poco en el olivo. El olivo sí. parece, más. nos decía el presidente... De cumple el de, de Manuel Marrero hace unos días también en este mismo programa, que hay en Televisión Sembrado más de 100.000 olivares. Curioso, porque ciertamente eh, hubo un tiempo en el que Manolo Marrero era la voz en el desierto, ¿no? porque solo él hablaba del olivo. Cuando habló de, hablaron del olivo nadie lo creía. Y reconozco que, que, que hubo mucha, eh, si no desconfiesa por lo menos muchas dudas. ¿no? Y, 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 me, y, me, y me confieso también yo que al principio... Te fue no, increíble en aquel momento. Lo reconozco. Sin embargo, estuve, también es cierto que también estuve con Manolo Marrero el, el día en el que se presentó pues la primera, la primera producción, y es cierto que en estos momentos personal técnico del Cabildo de Tenerife se está especializando en el cultivo del olivo, con lo cual creo que el sector va a tener eh, mucho capital humano, gente joven, gente preparada, a su disposición, tanto de la administración pública, en este caso del Cabildo, como dentro del propio sector privado, eh, para garantizar que, que hacemos las cosas bien en el futuro. Pero es que esa voz en el desierto, ...al final acabó, acabó calando... ...y en estos momentos pues tenemos cultivo... ...en Tacoronte, en La Rotava... ...o sea que yo creo que... ...hay ciertas sí almazaras cultivo, en la isla instaladas... ...sí, hay varias almazaras efectivamente... Y, no todas, ...y de luego no solo en la zona de... ...no están de, paradas... ...o sea con lo cual yo creo... ...lo que ocurre es que también vamos a ver... ...tampoco nos creemos eh, demasiadas expectativas... O sea, ...estamos hablando de cultivos que siguen siendo cultivos menores... ...pero son una garantía eh, para el agricultor... ...que ha apostado por ella... ...y son una nueva oportunidad... ...y bueno, pues no deja de ser un producto... ...con un cierto carácter gourmet... Pero que yo creo que eh, unido a la voz Tenerife, eh, prácticamente todo se vende. ¿no? Yo creo que tenemos la, 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 la fortuna de que eh, cre generamos credibilidad. Curiosamente, nos, está nos cuesta mucho eh, elevar los, los índices de autoabastecimiento de, de la isla de Tenerife, o sea, convencer a los tinerfeños de que el producto local sea el producto de primera elección. Ciertamente, la crisis está dificultando ese, esa cruzada. Pero sin embargo cualquier producto singular que va asociado a eh, producido en Tenerife tiene eh, una fácil venta, o sea un aceite de oliva, un fuera, una fuera memela, de la, incluso las, incluso fuera de aquí o fuera de la isla o a, la, o, a la, son marca. o a las personas que nos visitan o a los turistas, ¿no? Que ahí es donde está, creo que, que lo valoran. ahí es donde está, yo creo que el campo de actuación. Yo, yo personalmente creo que la mejor exportación es la del, es la del turista que se lleva puesto el producto. Yo creo que... Eh, que viene lo consuma aquí y se lo lleva. Efectivamente, vale más la pena. Y crear incluso hasta lazos ¿no? de, 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 de afinidad, ¿no? de apego a esos productos, porque luego hay vías para también exportar. Están naciendo pequeñas empresitas de gente joven que ponen el producto local en mercados como el mercado peninsular o, o el mercado londinense, sin ir más lejos, ¿no? o Alemania. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que aprovecharnos. Hay que aprovechar esas iniciativas, eh, privadas todas ellas, para dándoles cobertura desde aquí conseguir que ese producto local... Eh, pueda seguir siendo, formando parte ¿no? del consumo de esos, eh, de esos turistas que nos han visitado ¿no? y ahí hay que hacer un esfuerzo de importantísimo también por ejemplo con el vino ¿no? ¿Cómo, creo, ve, pre, ¿Cómo ve consejero eh, eh, el consejo regional? Bueno, yo creo, yo creo que yo personalmente no creo en el café para todos yo creo que vino de Canarias vino de las Islas Canarias resuelve eh, la problemática de determinadas bodegas bodegas de un cierto tamaño pero yo creo que hay que seguir apoyando aquellas Bodegas ligadas muy al territorio y a una pequeña comarca. ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas en las que todos se encuentren cómodos y, desde luego, desde el Cabildo de Tenerife, no solamente seguiremos siendo lo que hemos sido hasta ahora, que, que es eh, eh, mediadores, conciliadores, para que haya eh, sintonía dentro del sector de, del vino y no haya, desde luego, guerras fratricidas que, yo creo que, a poco, que en poco nos ayudarían sino que yo creo que el cabildo también puede añadir, eh, y a mí es algo que, me, que personalmente me preocupa mucho y a lo que he dedicado muchísimo tiempo, yo creo que tenemos que pensar en fórmulas adaptadas a nuestra realidad. Y a lo mejor la fórmula que le sirve a La Palma o a Lanzarote no le sirve a Tenerife. Porque Tenerife tiene una realidad vitivinícola rica y compleja. Y a lo mejor un Consejo Regulador único para Canarias, a lo mejor no, afirmo, un Consejo Regulador único para Canarias yo creo que no va a satisfacer las sensibilidades de la isla de Tenerife. Por consiguiente, yo, sigo aspirando, yo sigo aspirando a que haya un Consejo de Reglado Único para Tenerife. Sigo aspirando a que se sigan manejando demarcaciones territoriales porque yo creo que es importante explotar eh, ese, patrimonio y explot ese patrimonio que es fruto presente de la diferencia, de la variedad que Tenerife representa. Y yo creo que las recetas, repito, que valen para Gran Canaria, para Lanzarote, para La Palma, no valen, Tenerife, no valen para Tenerife porque Tenerife tiene una historia que, hay que decirlo, no tienen el resto de las islas. Y yo creo que renunciar a esa historia sería un error catastrófico. ¿no? Sí, porque además yo creo que hay que, que. Si de algo, de alguna forma podemos presumir, no solamente del clima, de la tierra, sino esa diferenciación eh, por zonas, en lo, cuanto los vinos, el vino blanco que, que se produce o que se genera, por ejemplo, en el sur de Tenerife, eh, no lo puede encontrar en el norte, ni es el igual que, eh, que el vino que se genera en el norte. Lo, lo importante no es no que sea mejor, mejor o peor, porque yo creo que hoy por hoy encontramos magníficos vinos blancos, rosados y tintos en no cualquier son, lugar de la isla, sino que son bueno. diferentes. Claro. Y ese es el elemento que tenemos que explotar. Y renunciar a ese elemento, renunciar en favor de una homogenización, es prácticamente como eh, coger de la globalización los elementos negativos. O sea, si algo positivo tiene la globalización, ¿eh? es que nos permite conocer realidades de otros territorios. Pero si por globalización entendemos uniformización, yo creo que estamos renunciando a algo que, a lo que no debemos renunciar. Cuando yo visito, eh, viajo poco, pero cuando he tenido, he tenido la oportunidad de viajar, lo que me gusta probar es la comida y la bebida de ese sí. lugar. No se me ocurre ir a una hamburguesería eh, a probar lo mismo que podría probar aquí o que podría probar en cualquier otro lugar. Yo quiero puedo, probar. Quiero probar lo de allí. Quiero probar lo de allí. Y a mí, yo en Weimar quiero beber un vino de Weimar y en La Guancha quiero beber un vino de La Guancha. Porque creo que eso es lo que hace rico a La Guancha y hace rico a Weimar. Por consiguiente, empeñarnos en uniformizar eh, es un empeño que, una de dos, o es egoísta y busca solamente el bien propio, y por consiguiente, de luego no contará con nuestro apoyo, o bien es una torpeza. Ah. Sea una cosa, o sea la otra, o ambas, el Cabildo de Tenerife no va a caer en ese juego. El Cabildo de Tenerife va a propiciar siempre espacios de encuentro, por mucho que nos cueste. Eh, te garantizo que puede llegar a ser frustrante después de 10 años encontrarte tantas pegas muchas veces, tantas dificultades de entendimiento eh, entre distintos colectivos, pero nosotros vamos a seguir creando ese espacio porque es nuestra obligación y yo personalmente como consejero pues derramaré hasta la última gota de sudor por conseguir eh, ese espacio de entendimiento. Y yo creo que hay posibilidades para ese entendimiento. Yeah, y yo y creo ese... que pueden convivir perfectamente, yo creo que se puede perfectamente ofrecer un vino de Canarias que permita el movimiento de uva entre islas, yo creo que eso tiene su mercado con un vino de tacoronte Centejo... o con un vino de Wimmer uh -huh. o con un vino de lanzarote yo creo que hay que buscar la manera porque es que además así ocurre en otros territorios claro nos empeñamos en, en, en cuando todo está inventado tú vas a cataluña y puedes tomar un vino de cataluña o puedes tomar un vino del priorato por qué no poder tomar un vino de tacoronte y un vino de canarias yo creo que son mercados distintos posiblemente el vino de canarias vaya para un público pues menos, menos entendido que, que menos exigente que, que, tal. Pero, pero, pero lógicamente habrá alguien que quiere probar un vino producido con uva toda ella del Valle de la por ejemplo, y todo además de una misma finca. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener lo que se denomina los vinos de pago en, en, en Tenerife? Si hay alguien que es capaz de demostrar que todas las uvas que se utilizan para producir su vino son uvas de su propia finca y que es una uva diferenciada, en, en un suelo diferenciado, ¿por qué renunciar a esa posibilidad? ¿Por qué nos empeñamos en el café para todos? Pero aquí no que no falta mucho por aprender, eh, o no falta mucho por conseguirse, porque en el vino, bueno, es un mundo muy sugerente, porque bueno, no todo el vino se vende, eh, cuando con de origen, muchas bodegas les sobra vino eh, bueno, pues a mansalva, lo, lo meten en tetraabrí como vino de mesa ¿Eh? Después están pues todo el tema de los guachinches. Sí, sí. Bueno, y después es, el problema de la importación de uva para vinificar, que, que sobre esa vinificación eh, bueno, no hay control. Al final las causas son múltiples eh, eh, y a, algunas son causas y otras son excusas. Estamos en una situación de crisis económica, hay picaresca porque la ha habido siempre y siempre la habrá, y ciertamente los guachinches eh, sin regular hasta ahora, regulados a partir de ahora. Eh, son sin duda alguna una vía perfecta para el fraude, y, y, y yo creo que hay que regularlo precisamente para evitar el fraude. Eh, bueno, pues eso va a existir siempre, siempre vamos a tener problemas. Pero mmm, yo me resisto a pensar que podemos poner pegas al precio de un vino del país o de una papa del país y luego, y luego vayamos y nos gastemos lo que sea pues en tabaco o en, en, o en comprar unas papas congeladas en un establecimiento de restauración americano hay mucha incongruencia sí. y yo creo que esa incongruencia deriva ni más ni menos que de algo que yo creo que nos caracteriza ¿no? y es la falta de confianza en nosotros mismos o sea, no pagaremos por un vino de Tenerife más que por un vino de Rioja porque creemos sinceramente que el vino de Rioja es mejor y ese es el gran error porque lo que viene de fuera es mejor ese es el gran error he puesto el ejemplo de Rioja sin ánimo de, de, sí, sí. de, de, de prestigiar porque bueno, creo que se hacen uno magnífico y la Rioja ha hecho muy bien su tarea ...pero es que no es de recibo que en estos momentos... ...esa demarcación, ese territorio... ...pues tenga una cuota de mercado cercana al 40... ...y Tenerife esté en el 25... ...como mucho... Eso no, eso, ...eso no ocurre en ningún territorio... ...eso no ocurre en ningún territorio... ...por consiguiente algo... Eh, ...algo está haciendo mal... ...pero no está haciendo mal... ...la administración... Que ...cometeremos, repito, cometeremos muchos errores... Yo creo, que, ...yo creo que este es un pecado... ...que es imputable al conjunto de la sociedad... Es imputable ¿Por qué cuesta tanto en ese sentido, consejero, eh, consumir nuestro otro? mire que uno desde aquí, usted lo sabe muy bien, el mensaje de siete productos para los, siete sabores para los siete días de la semana, la consiguen comprando aquí el dinero que da aquí, se genera riqueza. Repito, yo estoy sí. plenamente convencido que es un problema de confianza. Porque si fuera un problema de egoísmo, si, si fuera porque cada uno está pensando en su, en su propio beneficio, pues no se producirían esos ejemplos que se producen. De solidaridad ante determinadas situaciones de catástrofes o eh, problemas a los que todo el mundo acude para intentar ayudar. O sea, no somos egoístas. El pueblo tinerfeño es un pueblo generoso. Pero posiblemente no tengamos ese nivel de autoconfianza, de autovaloración que sí tienen otros de creer, territorios. De creer. De creer, de, creer que... de creer realmente que somos capaces de muchas cosas. Posiblemente también nos habrán engañado más de una ocasión y a lo mejor habremos consumido un vino pensando que es un vino de Tenerife y resulta que era un vino de garrafón que venía de Chile y nos lo han vendido en una tal, bueno, porque picaresca hay, pero la mayor parte de la gente hace las cosas con, con, con todo el cariño del mundo. Y de verdad que yo, yo estoy convencido de que si todos los ciudadanos de Tenerife visitaran una bodega, si todos los ciudadanos de Tenerife fueran un día a una pañada de papas, yo estoy convencido de que cambiaran su, su actitud, ¿También? porque comprenderían porque comprenderían el verdadero valor que tiene el campo comprendería y yo te puedo garantizar, yo no soy una persona de campo, yo no puedo presumir de provenir del mundo de la agricultura, no puedo presumir de, de ir todos los fines de semana a recoger papas porque no es cierto, pero te puedo garantizar que cuando he ido invitado a alguna finca para alguna actividad determinada y he recogido papas, te garantizo que he apreciado el valor del agricultor. Si lo hago yo, si me ha ocurrido a mí que estoy cerca del sector porque trabajo para él, Estoy convencido de que también le va a ocurrir a cualquier ciudadano que lo haga. Yo animo y, y de ahí todas esas iniciativas que hacemos para intentar pues, ruralizar el mundo urbano. O sea, todo lo que hace la Fundación Tenerife Rural con las visitas, a, eh, visitas guiadas que están siendo un éxito eh, sin precedentes o, el, o la labor que, que estamos haciendo en, en las fincas visitables como puede ser la propia Casa del Vino. Todo eso va encaminado a que haya un mayor conocimiento de la realidad rural. A mí la verdad que me resulta muy gratificante cada vez que recibo un grupo, por ejemplo, en, en la Casa del Vino o en la Quinta Roja, de personas de ciudad que acuden y, y se sorprenden con lo que ven porque es la primera vez que lo ven. Yo me congratulo enormemente de eso, porque estoy convencido de que esas personas, cuando salgan de la finca, cuando salgan de la Casa del Vino, no van a pensar igual que cuando entraron. No, en eso estoy, estoy convencido y yo estoy convencido, por pues más, desde la experiencia de, del mundo de la agricultura, porque si... Mmm, eh, Llevamos a un ciudadano que consume queso a una granja eh, o a una cabaña de cabras y, y está, lo ponemos con el ganadero, las vueltas que tiene que dar el ganadero a lo largo del día para alimentar a esos animales, para las horas que tiene que emplear en producir el queso o la carne o el vino, y lo que cuesta. Lo que cuesta, o lo mismo, o en cualquier objeto artesano. O sea, elaborar un borde, un mantel, un cesto de, de, de mimbre, de vara, de caña, una jaula. Son horas y horas y horas. Lo que ocurre es que, que vamos tan rápidos por la vida que no nos paramos no a apreciar. Que no lo, apreciamos. no lo apreciamos. Ese es el problema. No lo, lo mismo ocurre, lo, lo que ocurre con la artesanía, que es cierto, y en ese sentido también bueno pues la, la política de, de desarrollo de la artesanía en el, en el Cabildo es prácticamente gemela eh, de la que se realiza en materia de agricultura, es valorizar el producto local, el producto artesano local. Por consiguiente, estamos trabajando exactamente en la misma línea. De lo que hace mi compañero Fraín Medina con la artesanía es exactamente lo mismo que hago yo con la agricultura. Porque es marca de la casa, porque es una manera de, tra de trabajar que instauró en su momento pues Ricardo Melchor, cuando era consejero, además, consejero de ambas áreas. Y, y, y yo creo que yo creo que es el camino correcto. Es un camino que, que, que está obteniendo reconocimiento de forma permanente. Pero claro, no basta con lo que hacemos en el Cabildo de Tenerife. Hace falta obtener el respaldo, el, 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 el compromiso el conjunto de la ciudadanía, ¿no? y, y en eso estamos también. O sea, yo creo que también hay que cosechar mucho, hay que, hay que predicar con el ejemplo. Eh, y ahí lo, y eso es lo que estamos haciendo desde el Cabildo para intentar enganchar con el conjunto de la ciudadanía. Yo la verdad que cada vez que voy a una actividad eh, tipo feria, eh, ahora vamos a tener eh, próximamente pues la Feria de, de, de Alimentos Canarios también en, en Arona. O sea, cada vez que hacemos mm, este tipo de iniciativas, estamos consiguiendo crear embajadores de lo local. Embajadores. Porque, repito, una persona que asiste allí y que escucha al alcalde de turno, o me escucha a mí, o, o ve como alguien eh, acude a recoger un premio de cocina con productos locales, pues esa persona, mmm, al menos cuando llega a su casa, dice, pues no está mal. Pues el próximo año me presento yo. A mí, a mí yo, por ejemplo, me congratulo en encontrarme muchas personas en, en, en un concurso de cocina, a lo mejor de miel, y que al año siguiente me lo encuentro, como me ha ocurrido este año, en el concurso de cocina de la manzana reineta. Digo, bueno, pues esta persona ya se ha convertido en, en, en una admiradora de la miel de Tenerife y ahora además es admiradora de la manzana reineta de Tenerife. ¿no? Pues a mí eso me congratula, porque claro, estamos hablando de un trabajo eh, que puede llegar a ser tedioso, porque es que es gota a gota, ¿no? poco a poco vamos haciendo, creando adeptos, haciendo adeptos. ...a lo local, ¿no? Podemos propuesta cuesta. Podemos. Y dígalo. Pues podemos seguir hablando de muchos temas, de ganadería, del cochino negro, que está, se está haciendo un trabajo importante, pero ya en la recta final. Yo quisiera que se dijera un poco a los agricultores. y porque es la primera vez que se hace, es novedoso, va a ser importante. Piense usted que también hay un debate... en torno al reparto de los fondos del, del POSEI. Eh, eh, ¿Qué puede ser esto de, de, de la consulta? que desde la Comisión Europea de Agricultura se pretende hacer a los distintos sectores eh, del sector primario valga la redundancia sobre la, la reforma del POSEI. ¿Usted cómo ve eh, ese, ese POSEI bueno, 2014? Yo creo, ¿no? que, yo creo que el sector tiene que salir eh, reforzado de, de, de esta consulta y reforzado en forma de or, de organizaciones. O sea, yo creo, yo creo, yo aspiro desde luego a que el resultado de esta consulta derive en, en un sector más organizado. Desde luego yo creo que tenemos que huir ahora más que nunca del individualismo, tenemos que favorecer la concentración del esfuerzo agrario y yo creo que eso es lo único que garantiza la supervivencia de, de, del sector agrario y en ese sentido yo les pido a los agricultores confianza, ¿no? confianza en el futuro, porque desde las administraciones públicas y particularmente desde el Cabildo de Tenerife seremos, estaremos muy vigilantes a que no se vuelva a jugar con las esperanzas de, de los hombres y mujeres del campo de Tenerife. Así de claro. Así de claro. Usted esto lo ve futuro, está convencido. Estoy plenamente convencido y yo creo que afortunadamente eh, me he hecho especialmente sensible eh, a la hora de captar signos de esperanza y esos signos de esperanza yo los estoy viendo, los estoy observando y, y la verdad que me, me ilusionan y me entusiasman a seguir trabajando. ¿Usted cree que galó el mensaje de Ciolo? dice vengo de la isla de Reunión allí agricultores productores distribuidores comercializadores eh, todos yo no estuve a mí no se me invitó al Cabildo de Tenerife no se le invitó a, a esa visita algo que bueno, que la verdad que nos disgustó y y así pero se no lo, lo entiendo. así se lo trasladamos al Gobierno de Canarias pero bueno eh, esas cosas ocurren pero yo estoy convencido eh, de que a más de uno se le puso la cara colorada que un señor de Rumanía que nunca ha estado en Tenerife en su primera visita Diga tantas verdades, a más de uno tendría que ponerle la cara colorada. Ahora, habrá que ver si somos capaces de aprender la lección. Vamos a ver. Consejero, muchísimas gracias. Volveremos a hablar y felicidades por ese trabajo y, sobre todo, bueno, por, por por el éxito de la Papa. Y esperemos que la polilla guatemalteca, entre comillas, eh, no le afecte a la amiga Ángela Delgado, porque de verdad que está haciendo un esfuerzo de unidad, de integración. Y a ver si todos de alguna forma también nos vamos concienciando de que, de que ese es el camino. Yo creo que el equipo humano que dirige Ángela y que en estos momentos está sentando las bases del futuro del sector de la papa es inmune a la polilla guatemalteca. Muchísimas gracias, don José Joaquín. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos contándole otras cosas en, este, en nuestra isla Tierra Adentro. La actualidad informativa, noticias de Campo y Mar. Buscaremos el consejo técnico. De Asprocan y también, por supuesto, como cada semana, pues eh, toda esa oferta formativa de información eh, técnica que nos ofrece el Cabildo con el Espacio Agrocabildo. Agrocabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural. Periodo del 15 al 21 de noviembre de 2013. Ayudas y subvenciones en vigor. Declaración de cosecha de uva hasta el día 10 de diciembre en el Consejo Regulador de su denominación de origen. Próximas actividades agrarias. Charla, riego y fertilización del aguacatero, día 22 de noviembre a las 7 de la tarde en Huimar. Plazas limitadas y precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Huimar. Demostración, Poda del Olivo, día 26 a las 10 de la mañana, en Abades. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Arico, Fasnia. Charla, El cultivo de las castañas, día 27 a las 6 de la tarde, en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Guimar. Curso, Las redes sociales como herramienta de trabajo para empresarios y emprendedores. Días 28 y 29 de noviembre y 3 de diciembre de 9 a 12 del mediodía en el Centro Cultural de Valle San Lorenzo. Plazas Limitadas. Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Valle San Lorenzo. Recomendaciones de riego. En Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Guimar, 80 litros en invernadero de malla. En las galletas, 102 litros en cultivo al aire libre y 81 en invernadero. En la zona ADG, 104 litros al aire libre y 81 en invernadero. En Alcalá, 107 litros. En Buenavista del Norte, 89 litros. En Los Silos, 89 litros al aire libre y 72 en invernadero. En la zona La Guancha y Co de los Vinos, 87 litros. En el Valle de la Orotava, 75 litros. En la zona Punta Hidalgo Valle Guerra, 87 litros en cultivo al aire libre y 73 litros en invernadero. En Tomate. Los datos están expresados en litros por metro cuadrado y día. Para cultivos entre 15 y 30 días desde el trasplante, en San Juan 1,6 litros, el río 1,3 y la maleza 1,2 litros. Para cultivos entre 30 y 45 días desde el trasplante, en San Juan 2,3 litros, el río 1,9 y la maleza 1,6 litros. Para cultivos entre 45 y 60 días desde el trasplante, en San Juan, 2,7 litros, el río 1,9 y la maleza 1,9 litros. Y finalmente, para cultivos con más de 60 días desde el trasplante, en San Juan, 3,4 litros, el río 2,3 y la maleza 2,3 litros. De su interés. Octava Feria de la Miel, los días 23 y 24 de noviembre en la Casa de la Miel, El Sausal. Y nueva publicación del Servicio de Agricultura Arrendamientos Rústicos. Más información en las oficinas de Extensión Agraria y Desarrollo Rural. Este espacio ha sido subvencionado mediante el eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, en el blog medio rural de Tenerife o en la web www.agrocabildo.com, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico. Esto es una información del área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. La Asociación Europea de Productores de Plátanos, la APEP, cuyo presidente es el canario Leopoldo Cologan y de la que forma parte de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAM, se han reunido en Bruselas con la Comisión para explicarles que los productores comunitarios alertan de que el sector está sufriendo importantes daños como consecuencia del proceso de descreste arancelario que afecta a la importación de banana de países terceros. Insistieron en que esta progresiva reducción de aranceles a la importación de banana se está agravando en los últimos meses y está generando una serie de situaciones de desigualdad al permitir la importación de banana de terceros países a precios que se sitúan incluso por debajo del coste de producción en el campo del plátano comunitario. Los productores de plátanos europeos denuncian la situación crítica a la que se está sometiendo al sector como consecuencia de la cada vez mayor presencia de banana procedente de terceros países en el mercado comunitario, lo que está poniendo en peligro la supervivencia del plátano canario. En el encuentro, la APEP, la Asociación de Productores Europeos del Banano, Recordaron que las ayudas al plátano se incorporaron al POSEI en el 2007 a través de la aportación de una ficha financiera propia para dicho subsector y sin ir en detrimento de otros subsectores. Añadieron que además a lo largo de los años los productores plataneros han demostrado el buen uso de dichas ayudas, gracias a las cuales se ha permitido garantizar el mantenimiento de un sector clave para la economía de las regiones ultraperiféricas teniendo en cuenta que se trata del subsector agrícola de mayor producción de las regiones ultraperiféricas. Asprocam patrocina este programa.